Están, digamos, las autoridades de la Regional Córdoba, de SENASA, el doctor, encabezada por el doctor Zabaleta, Gustavo Zabaleta, y sus otros colaboradores, que, digamos, responsables de diferentes áreas. Bueno, la idea es reforzar los vínculos que tenemos Universidad-SENASA, actualizar la documentación que haga falta actualizar. Por ejemplo, tenemos un convenio que probablemente tengamos que actualizar a la brevedad, que es un convenio amplio de colaboración y complementación, pero además tenemos algunos puntos específicos sobre los que queremos hablar. Estamos pensando en cursos para operarios de la carne en frigoríficos de aquí de la ciudad, y que podríamos extenderlo también a la región, donde el SENASA estaría eventualmente participando también como organización, y tenemos que ajustar algunos detalles para poder, digamos, concretar estos convenios que ya serían específicos, ¿no? En el marco del convenio marco, hacer convenios específicos para estas cosas. Pero también va a estar la Secretaría de Extensión participando de la reunión, porque tenemos algunos laboratorios que queremos evaluar la posibilidad de que te cuenten con la habilitación de SENASA, esto en diferentes lugares de la universidad, ¿no? Así que, bueno, vamos a conversar sobre todos estos aspectos que hacen a la vida institucional y a la potencialidad que tienen las dos instituciones trabajando juntas.